Término clásico, reafirmado por Salvador Nasralla, sobre que en política los intereses son primero, después la democracia, la palabra y los cuentos chinos. Recordando su amistad fraterna con el expresidente Zelaya Rosales hace más de 40 años, confirmó que están de acuerdo en una fórmula opositora, donde sostuvo él sería el presidenciable. Lo novedoso del parto libre PAC-PINU es el método científico para hacer la escogencia. Según los pupilos de Baldor, será a puro cálculo en base al supuesto de quién tendría más adeptos entre las partes que recién aseguraban nunca se sentarían juntos en una mesa. Pero, por la cosa de la reelección prácticamente indetenible, el odio se convirtió en amor, como novela rosa. Según el propio Salvador, él es el menos contaminado para ser el ungido entre los potenciales. Pero, con una vuelta radical, Nasralla se estaría políticamente hablando clavándose la estaca, prestando el martillo su propia persona. Más cautelosos, los liberales no prestan prenda para esa aventura, recordando que por la iniciativa de la cuarta urna llevan tres periodos en la incómoda y repulsiva llanura. Mejor, esperan el corto y mediano plazo para después de las primarias definir una acción política de acuerdo a los vientos que se manifiesten de cara a las elecciones generales. Mejor a la defensiva, porque decir una y hacer otra en las cercanías es parte del diario vivir. A la hora del cocido final, ofertas no faltarán, porque ante la angustia de desaparecer, mejor alianzas no estratégicas de sobrevivencia, y vienen transitando para el acomodamiento de ocasión, porque mejor bajo techo que a la intemperie. Roy Arthurs, HCH.